Hace apenas unas semanas atrás, los focos de la prensa estaban atentos a cada movimiento que realizaba la reina Sofía en su tan esperado encuentro con el rey Juan Carlos en el Reino Unido, con el motivo del funeral que se realizaba en honor a la reina Isabel. Lo cierto es que desde que, tras regresar a sus obligaciones protocolares, la madre del rey Felipe pasó una larga temporada cumpliendo con los compromisos en el exterior que demandaban al menos en los últimos tiempos. Este jueves fue un día muy especial para Sofía de Grecia, pues consiguió retomar su agenda institucional y convertirse en la gran protagonista de la entrega de los premios sociales de la Fundación MAFRE, en compañía de la infanta Elena. Eso no fue lo único que trascendió a través de los medios. Las cámaras de Europa Press pudieron captar el momento exacto en el que la suegra de la reina Letizia se convertía en noticias, generando preocupación entre los presentes. Al trastabillar con el taco de su calzado perdió el equilibrio. Si bien podemos asegurar por las imágenes compartidas que no pasó a mayores, el entorno de la reina Sofía reflejó preocupación en sus rostros. Tras vivir este momento de nerviosismo, decidieron que uno de sus asistentes le brinde seguridad tendiéndole la mano para no tambalear. No se puede negar que, con el regreso de la reina Sofía a los compromisos institucionales, la prensa internacional no puede quitar los focos de cada uno de sus movimientos. El fiel reflejo de ello fue la comentada complicidad que la emérita mostró con Carolina Herrera a la hora de la premiación. Thank you.